Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos a Minuto 91 Galicia. Aquí tenemos ya sin más es de seguido do partido Sardoma Deportivo da Coruña. Último partido de esta tarde que es comenzaba a las 16 horas. Estamos a piques de entrar xa no domingo noite. Xa temos as imaxes do partido con victoria do Sardoma por 1-0. Gol de penalti marcado por Iván. Va a quedar xa as imaxes co gol e cas declaracións a final do adestrador do equipo vigués, Miguel. Aunque fora adestrador do Pontellas, Gondomar. Ou Moaña, entre outros. Super contento con esta victoria, nada máis e nada menos ante o Deportivo da Coruña. Ademais, bastante público na bancada, entre eles un dos cazatalentos do Español de Barcelona, un bello amigo xa que ha sido nos campos de fútbol apoyando estas próximas promesas do fútbol. Saudos del Fernández. Quedamos xa co Sardoma 1, Deportivo da Coruña 0. Disfruten do partido. Boa noite. Pues este es el 11 inicial: Adrián, Diego, Larré, Antonio, Carlos, Oski, Sian, Eric, Vila, Raúl, Castellini. Este es el 11 inicial del Sardoma. Por el Depor ahí tenemos a Ramón, Lema, Borja, Parga, Joel, De 6, Pedro, Adrián, Gandoy, Vila, Javi y Aarón. Bueno, vamos a ver lo que nos depara este partido. 90 minutos por delante. Pues quedamos con el audio. Los chofer del Depor. ¿Eh? ¿Qué va? ¿Por todos los partidos? No, por aquí, el fútbol base, por aquí, bastantes. Pero la Liga Nacional, sí, la Liga Nacional de Juveniles, de los que hay de Galicia, de esta zona, sí. Contra Málaga. Ahí viene, ahí te viene. Y tira, tira. ¡Oh!
más en las rifas y ahora es el Sardomal que está llevando todo el peso del partido en las mejores oportunidades. Empezó el partido con ese paradón de Ramón, tiro del delantero del Sardomal, y ahora mismo pues es el equipo de Miguel el que está llegando con más peligro al área del equipo deportivista. Vamos a ver con qué tenemos. Al jugador del Depor deja para atrás para su compañero, este hace la jugada personal, ahora la pierde, tira fuerte desde fuera del área grande y otra vez pierde el jugador Gandoy. Vamos a ver, otra vez el Depor, coge el equipo deportivista el balón, ahí está, entra ya en el área grande, seguro que va a centrar. Ahí tenemos al remate ya, cuatro jugadores, ahí estaban Javi, Aarón, Vila y Gandoy para rematar. Y ahora tenemos de nuevo el jugador número 9, el deportivista Vila, haciendo la jugada personal. Tenemos también ayudando detrás el uruguayo Castellini en las tareas defensivas del equipo 10. 10 minutos ya de esta segunda parte. Rebasamos ya. De momento inamovible el marcador, 0-0. Ahí salieron el Jonathan Pereira, el portero Mariño y tantos y tantos. Ahí llega la oportunidad de nuevo para el equipo Vigués. Se lamenta y de qué manera. Qué nueva oportunidad para el equipo Vigués. El equipo que hoy viste de rojo. Bueno. Las que está desperdiciando en esta segunda parte el equipo de Miguel. Seguro que de perder se van a lamentar y de qué manera. Pues al Depor, a un equipo como el Depor, no se le puede hacer esos regalos. Porque a la contra te puede hacer un cosido. Ahí lo tenemos. Al jugador más incisivo del cuadro deportivista. Y tenemos a Aarón. Deja para atrás para su compañero. Era demasiado ya lo que quería hacer entre cuatro defensores. Vamos a ver. Este es el otro Vila del equipo Vigués. Vuelta por encima. Ramón toca. Va a sacar. Ahí tenemos al jugador número 5, Carlos, deja para Jorge. Es el hombre que saca casi todas las faltas. Ahí lo tenemos, a sacar fuerte. Está Ramón pidiendo, ¡uy! Pues penalti, el colegiado ha señalizado la pena máxima para el Sardoma y tarjeta amarilla para el jugador deportivista. En Torneiros, restaurante Astur, como en tu casa. Tapas, bocatas, comidas para llevar, comidas y cenas de empresa. Lamprea por encargo. Teléfonos de información 650-829-310 y 659-509-961. Astur Restaurante, en Lurambal 28, Torneiros, Porriño. Como en Astur, como en tu casa. Es una empresa galega, 100% de aquí, de terra. A Cancela. Multiprezos no porriño. Veña a mercar de luns a sábado. Textil, calzado, menaxe, bisutería, decoración. E todos los regalos para estas datas do Nadal e Reis. Somos Multiprezos. Somos a Cancela. Somos galegos. Estamos na Rúa Domingo Bueno 130 do Porriño, a Ponte Nova. A Cancela. Ven mercar nunha firma galega 100%. Iván, a ver, va a tirar con la derecha, llega el gol del Sardoma. El gol de momento se queda en casa. Iván inaugura el marcador a falta de 12 minutos para terminar el partido. Saca desde ahí el equipo del Sardoma. Vamos a ver, toca Antonio, el capitán. No llega, estaba esperando a Diego. Ha sido más listo el jugador del Deportivo que ha salido en esta segunda parte, Jaime. Vamos a ver. Ahí tenemos una vez más a Jaime. A la derecha deja para su compañero. Pocas ideas ya ahora. Van a jugar más
Ya lo digo. Y lo dicho está, ahí vemos la imagen ahora. Claro, ahora perdiendo tiempo el Sardoma, no van ni a la por la pelota. Tiene. Por encima de la portería este lanzamiento de Boedo. Pues ahora el señor Usio Camaño da por finalizado el partido. Vamos a buscar a Miguel, uno de los protagonistas aquí en Rifas. Vamos a ver, Miguel. Mister. Ahí ya vamos a marchar, a ver, contento, ¿no? A ver, saludando a los jugadores, bonito detalle entre los jugadores. Me gusta, ya he visto esta mañana. Bueno, empieza la segunda parte, tuvisteis casi que el partido ganado. Los primeros instantes con ese paradón que hizo Ramón, ¿no? El portero del Depor que ha sacado más de una. ¿Contento con la labor de tus jugadores? Sí, muy contento porque mi equipo ha luchado al 120% y muy contento porque hemos trabajado contra un equipo evidentemente con mucha más calidad que nosotros, con mucha fuerza y muy contentos los chavales, impresionantes. ¿Cómo has visto el Depor? Pues el Depor es un equipo joven, pero de calidad y también calidad y fuerza y un equipo bien trabajado y un equipo muy duro de vencer. ¿Dónde estuvo la clave? Yo creo que la clave estuvo en la segunda parte en que con la velocidad nuestra al robar pues le hicimos mucho daño al Deportivo. Bueno, ahora vais en Navidades, ¿no? Con esta victoria siempre es importante, ¿no? Para los chicos, ¿no? Sí, muy contentos porque además quién es el equipo y por encima pues que nos acerca muchísimo a nuestro objetivo, que son los 40 puntos, estamos más cerca y muy contentos y a recuperar un poquito una semana que no hay tiempo para más y a seguir trabajando. Bueno. Te presentamos una nueva cervecería. Casbará. ¿Te gustará? En el Grupo San Rafael, carretera de Gondomar. Con pinchos especiales con cada consumición. Actuaciones musicales en vivo. Juegos tradicionales. Petanca, llave. Ven a conocernos. Estamos a la salida de Porriño, carretera de Gondomar. A 50 metros de Cooper Celtia. Grupo San Rafael. No te olvides, Casbará. ¿Te gustará?